Fracasa la reunión entre PSOE y Podemos y dejan a España a las puertas de elecciones. No hay acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos y la investidura de Pedro Sánchez sigue bloqueada. Ambos partidos se han acusado mutuamente del fracaso de las negociaciones. El Partido Socialista ha reprochado a la formación morada no querer pactar un acuerdo de programa y Unidas Podemos, por su parte, acusa a los socialistas de abocar al país a unas elecciones. Lastra lamenta que no hay una vía para alcanzar un acuerdo e insta a Podemos a reflexionar. Echenique acusa al PSOE de levantarse de la mesa de negociación si Podemos no renuncia a la coalición. Lo primero que quería apuntar es la cordialidad que ha existido en la reunión. Es cierto que hay discrepancias y ahora entraré en ellas, pero también creo que es importante trasladar a la ciudadanía que hablamos de discrepancias políticas. La reunión se ha mantenido en términos cordiales y en ese sentido también quiero agradecer al equipo negociador del Partido Socialista su disposición y su tono en esta reunión. Dicho esto, la conclusión de la reunión es que el Partido Socialista no se mueve de su planteamiento de formar un gobierno de partido único, de formar un gobierno íntegramente ocupado por ministros y ministras del Partido Socialista como si tuviera mayoría absoluta, y además nos ha planteado que si no aceptamos ese planteamiento, si no aceptamos ese marco de negociación, entienden que no debe volver a haber reuniones entre los equipos negociadores. Por decirlo en términos coloquiales, nos han planteado que si no aceptamos que haya un gobierno formado únicamente por miembros del Partido Socialista, se levantan de la mesa de negociación. Esto nos parece un error, nos parece que aboca definitivamente al país a elecciones anticipadas, que el Partido Socialista, haciendo esto, nos lleva a una repetición electoral que hace sospechar, además, que era su intención desde el principio de estas negociaciones, y desde aquí, pues, esperamos que rectifique, esperamos que explique o que acepte que no hay motivos para explicar que lo que era posible en julio no es posible en septiembre, porque nadie entiende que esa oferta haya caducado, nadie entiende que hubiera argumentos políticos en julio para formar un gobierno de coalición y no los haya en septiembre, y que en ese marco, que ya se había aceptado y que si hubiéramos tenido un poco más de tiempo para negociar, nos hubiéramos puesto seguramente de acuerdo con ellos, y acepte, pues volverá a sentarse a negociar para que este país pueda tener un gobierno, para que no vayamos a una repetición electoral irresponsable y absurda, que solamente tendría dos resultados posibles. Uno es una mayoría de la derecha y un gobierno posiblemente del señor Pablo Casado con ministros de Ciudadanos, que no tendrían ningún problema en entrar en el gobierno, y a lo mejor también ministros de Vox, y en el mejor de los casos, una nueva mayoría progresista que nos llevaría exactamente al mismo punto en el que estamos ahora. Esperamos, como digo, que el Partido Socialista acepte retomar las conversaciones en el punto en que lo dejamos en julio, porque si así lo hacen, el acuerdo es cuestión de horas. Pensamos que es lo que la inmensa mayoría de este país está deseando y, además, estamos seguros de que sería la mejor fórmula para poner en marcha políticas progresistas, políticas de izquierdas, que mejoren de manera valiente y de manera importante la vida de la gente. Esto es básicamente lo que ha ocurrido en la reunión de hoy, que, como digo, pues nos causa una gran preocupación y pensamos que el planteamiento es un error y si se me permite, una irresponsabilidad. Pero entonces ya les... Perdona, que
tenía ella pedida. Sí, señor Echenique, muy rápidamente. Sí. Yo quería preguntarle, en primer lugar, ¿la suspensión de las reuniones afecta también al encuentro entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que estaba ya en el aire? ¿Les han confirmado su voluntad de no celebrarlo? Y también si les han dicho algo en relación a la no celebración de la investidura. No habrá, por tanto, investidura si no hay acuerdo. Bueno, respecto de la primera pregunta, ese encuentro entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez nunca el PSOE lo llegó a confirmar, nunca Pedro Sánchez lo llegó a confirmar, siempre ha estado en el aire y en esta reunión no hemos hablado de eso. Y respecto a la investidura, el Partido Socialista ha sido muy claro. Van a hacer, por motivos que les compete explicar a ellos, exactamente lo contrario de lo que hicieron en julio. En julio aceptaron el encargo del rey sin tener atado ni un solo apoyo y ahora lo que nos han dicho que van a hacer es no aceptar el encargo del rey a menos que tengan atados todos los apoyos. Ellos os podrán explicar el motivo de este cambio de comportamiento, pero vamos, nos han trasladado con toda claridad que van a hacer exactamente lo contrario de lo que hicieron en el primer intento de investidura. Sí, como entiendo que la respuesta ya se la han dado ustedes a esa prioridad que ha puesto el PSOE, de que si no renuncian al gobierno de coalición no habría más reuniones, quería preguntarles, ¿ustedes estarían planteando apoyar una investidura de Sánchez o trasladar al rey en la ronda de consultas que apoyarían una investidura de Sánchez aunque no hubiera acuerdo? No, pensamos que eso sería una opción enormemente irresponsable por nuestra parte, que conduciría a nuestro país a una situación de gran inestabilidad, como ya comprobamos, por otro lado, en el breve gobierno anterior de Pedro Sánchez, que duró apenas 8 meses, pues precisamente por estar sustentado en una minoría parlamentaria muy lejana de la mayoría absoluta. Así que no, pensamos que eso no sería responsable con nuestro país, causaría una gran inestabilidad y, por lo tanto, no entra dentro de nuestros planes ni lo estamos considerando. Son solamente rumores que se publican en esta época de tensión política. Acaba de concluir la reunión de las comisiones negociadoras de Unidas Podemos y el Partido Socialista. Me gustaría empezar, como hizo Pablo Echenique, hablando de, en este caso, el buen tono de las reuniones. Es una constatación de que hay buena relación personal entre ambas comisiones negociadoras, pero también es cierto que hoy constatamos, tras casi 4 horas de reunión, que no hay una vía para alcanzar un acuerdo. Unidas Podemos se ha negado en todo momento a alcanzar un acuerdo programático y alcanzar un acuerdo también de gobernanza para este país. Hoy por hoy, como les decía, no vemos una salida a esta situación, precisamente por esa negación de Unidas Podemos a lo que nosotros les proponíamos, hacíamos público el martes pasado, el jueves les ofertábamos en esa reunión, ese acuerdo programático, con garantías, también presupuestario, para que hubiera un gobierno progresista en este país cuanto antes. La última parte de la reunión ha sido invitando a Unidas Podemos a que reflexione sobre qué va a hacer en los próximos días, a que reflexione sobre si va a permitir o va a impedir que haya un gobierno progresista en este país. Escuchaba al señor Echenique hace unos minutos decir que nosotras nos levantábamos de la mesa, o en este caso que el Partido Socialista se levantaba de la mesa. Lo que les hemos dicho, en todo caso, es que nos sentaremos las veces que sean necesarias para alcanzar un acuerdo. Pero ese acuerdo debe partir, como les decía, de todos los pasos que nuestro partido ha dado, que ha dado el presidente del Gobierno, y que lo que tiene que decidir ahora en esa reflexión que espero que haga Unidas Podemos y a la que les hemos invitado con insistencia, es qué es
lo que quieren para este país en las próximas semanas. Y lo que quieren es un gobierno progresista con un acuerdo programático y también con esos espacios de poder para Unidas Podemos, bueno, espacios de poder, dicen ellos, espacios de responsabilidad, nos gusta decir a los socialistas, en la gobernanza del país, o lo que van a hacer es impedir nuevamente un gobierno progresista en España y abocarnos a unas elecciones que ya les aseguro que este partido no quiere el próximo 10 de noviembre. Y ahora sí, y me van a permitir brevemente, porque acaba de empezar el pleno, a su disposición para lo que me quieran preguntar. Bueno, como hablamos siempre de hipótesis respecto a lo que puede pasar la semana que viene, ellos vinieron a dejarnos muy claro y en todo momento que nunca habría, como ellos dicen, una investidura gratis. Y nosotros les hemos dicho que en ningún caso nosotros querríamos una investidura gratis, que lo que queremos es un acuerdo programático, porque eso conllevaría pues la estabilidad del país. Por lo tanto, ninguna de esas opciones que se plantean como hipótesis se van a dar y le aseguro que en el seno de la reunión de ambas comisiones negociadoras no se ha hablado más allá de lo que les estoy comentando, que ellos han asegurado que no habría una investidura gratis y nosotros les hemos dicho que lo que queremos es un acuerdo. Pero no hemos entrado a nada más allá, ni a cuando el jefe del Estado llame a los grupos políticos, ni nada más allá. Sobre la primera pregunta, nosotros somos una organización política y quien viene a negociar es una organización política, en este caso representada por su vicesecretaria general y portavoz parlamentaria, la vicepresidenta del Gobierno y la ministra de Hacienda. Y a nosotras compete, porque tenemos la confianza de nuestro secretario general, presidente en funciones y de toda la organización, lo que son las negociaciones con Unidas Podemos. Por lo tanto, no entendemos de dónde ha salido la noticia de que Pedro Sánchez se iba a ver con Pablo Iglesias, porque se verían en todo caso para constatar un acuerdo, es decir, para rubricar un acuerdo, pero el acuerdo siempre dependería de que las dos comisiones negociadoras lo alcanzaran. Por lo tanto, siempre, vamos, no sé dónde ha salido la noticia, porque esa noticia lo sería en el caso de que hubiese un acuerdo. A día de hoy no lo hay. Por lo tanto, la reunión no se dará, es evidente. Y la segunda pregunta, mire, este partido nunca da una batalla por perdida. Y no lo damos porque creo que con Unidas Podemos nos unen muchas cosas. Y lo demostramos durante 12 meses. Y nos une una agenda social, una agenda fiscal, una agenda medioambiental, una lucha por la justicia social, en la que le aseguro que este partido cree. Y por eso, desde el 28 de abril, nos hemos movido muchas veces para alcanzar un acuerdo con Unidas Podemos, que lamentablemente Unidas Podemos siempre nos ha negado. Pero nosotras, la comisión negociadora y nosotros como organización política, en lo que confiamos es en que Unidas Podemos y sus confluencias hagan una reflexión sobre lo que no se merece este país, después de votar hasta 4 veces en un mes, donde los resultados electorales cada vez han sido, por cierto, más clarificadores y la victoria del Partido Socialista cada vez más contundente, y sobre todo cuando en estas circunstancias no hay una alternativa a la investidura de Pedro Sánchez. Por eso, insisto, les invito a hacer esa reflexión, a que nos digan si van a permitir un gobierno progresista o van a impedir de nuevo un gobierno de progreso y abocarnos a todo el país a nuevas elecciones el 10 de noviembre. Y ahora sí, si me disculpan, como comprenderán, tengo pleno. Muchísimas gracias.